Uno usa el agua de río porque está obligado, pero no está alto para consumo, para uno cocinar con ella ni uno bañarse, porque le da mucha picazón a uno cuando uno se baña en esa agua. ¿Qué tiempo tienen ustedes aquí en esta comunidad sin agua, con el pozo dañado? Totalmente, yo creo que tiene más de un año. Y ahora no llevo la cuenta, pero tiene más de un año dañado. ¿Le hace falta Pero este pozo a ustedes aquí? ¿cómo que si no hace falta? Porque es que el río no sirve para nada. Supuestamente uno la usa si está obligado, pero no es que sirve para muchas cosas, porque ahí van todos los desperdicios, se hacen pupú, lavan mondongo, el desagüe de muchas pocilgas y todo eso. Y darle las Okay, gracias ¿su también. nombre? ¿Eh? Mi nombre es Ramona y le vamos a dar muchas gracias por ¿Qué me eso. decía, doña, de la situación del agua aquí? La misma situación, baja mucho desagüe, mucha contaminación. La condición mía del pie no es apta para yo ir al pozo. Vivo aquí, entonces para mí hay dificultades. ¿Qué le pasó, doña? Yo tuve un accidente hace mucho. Okay, ¿usted está visitando, dando esa terapia? No me estoy dando la terapia porque no hay recursos para eso. Okay, si la terapia usted puede ser que vuelva. Puede ser operándome y dándome terapia. Okay. Sí. Sobre el agua de aquí ahora, ¿usted me decía? El agua que necesitamos el pozo de emergencia, porque hay gente que tiene un pozo para allá abajo, pero nosotros no tengamos. Y es la fuente de agua de uno de todos los recursos para tomar, para colar café, para todo día que se usa. Y tiene un año y algo Dañado. dañado. ¿Su nombre me dijo? Milady Morel Ventura. ¿Y cómo llama esta comunidad aquí? Los Carlos. Ok. ¿Y usted me dijo, vecina? Bueno, que nos está haciendo mucha falta el pozo. Queremos que nos lo arreglen, porque es que esa agua está muy, muy contaminada. Ok, ¿y tu nombre? No. Ok, dime, hermano. Bueno, yo me siento quiquito, que ese trabajo que ese varón nos mandó a poner es buen trabajo por estas mujeres, porque estas mujeres están a pie aquí, esa agua está demasiado lejos para ir a buscar a pie cada llamado. Entonces, ellas utilizan el agua para el café, para bañarse. Entonces, tres veces al día ahí arriba a pie, eso es Está demasiado cerca, lejos. aquí está este río por acá. Ahí cerca Está del cerca puente. del puente, allá aquel lado, la pista. Ok. Que iba en una burra buscando agua, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le parece la reparación del pozo en el día de hoy? Bueno, que nos lo arreglen y así podemos venir a buscar el agua, porque ese río nos queda demasiado lejos y tiran demasiada basura en el río y Mucha muchas muerte de cosas, y cosas podridas, muertos, perros y burros y caballos así, se mueren ahí. todo. Okay. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? No, Carlos. ¿Me dijo, doña? Pues sí, le damos la gracia a Miguel, ¿qué? Miguel Rodríguez. A Miguel Rodríguez. Él no sabe lo que nosotros le vamos a agradecer eso, la arregla de ese pozo, que nos está haciendo bastante falta. Mire, ahora mismo para diciembre. Ok. ¿Y usted me dice, señora? A rectificarle la gracia a Miguel Rodríguez, que se agradece que hubo una arma caritativa que se recordó de las otras personas que son humanos. Le damos la gracia por eso. Le damos la gracia. Que nosotros no tenemos con qué pagárselo, pero Dios sí lo va a recompensar. Ok. ¿Y usted, vecino, qué dice? Le damos gracias primero a Dios y luego a él que lo tocó y que el Señor le ayude a echar cada más para adelante. Cada más. Usted era la que andaba en la burra cuando tiramos la foto, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo se siente ahora después que vamos a reparar el pozo? Muy contenta y le damos las gracias a él porque el Señor lo tocó que para que viniera a arreglarnos el pozo. Eso es todo. Vamos a hacer la diligencia allá a ver si encontramos quien nos haga esa zapatilla. Pero es posible que en esta semana lo tenga, más tardar el domingo. Porque tenemos que sacar la tubería entera para entrarle. Allí entró, salió porque está, no tiene zapatilla, pero cuando tenga la zapatilla no baja así, hay que sacar la tubería entera. Y tan pronto tengamos la zapatilla, ese problema está resuelto. Y qué sé yo, eso es negligencia, porque esto se repara fácil y lo que hace falta es voluntad, que las autoridades no la tienen, porque ellos no saben La la necesidad de necesidad de esta nosotros. persona, de varios, no es este solo, hay pila, como dicen los tigres por ahí, de pozos dañados, y son tonterías. Este es uno de los, quizás de los más graves que está, que tiene la zapatilla dañada. Pero es tontería, lo que falta es voluntad, no la hay. Okay, gracias, hermano. Okay.
ella? A nombre de Miguel Rodríguez, le hacemos entrega, ¿el nombre de usted? Alberto, de 3,000 pesos a la comunidad que se le da a nombre de Miguel Rodríguez por la regla del pozo. Cuénteselo ahí. 500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000. Eso a nombre de Miguel Rodríguez por esa ayuda para la gente de Los Carlos del Pozo de Magallanes. De Los Carlos de Magallanes. Que Dios proteja de todo lo malo. Y que Dios nos lo cuide siempre y esperemos que así sea, que nos lo entreguen arreglado y le agradecemos mucho esta alma que Dios la tocó para que nos diera esa ayuda. Que Dios lo cuide, que a él, bueno, a su familia. Le damos la gracia primeramente a Dios y después a él por la regla del pozo. Otra vez. Okay.